tardes a todos. Yo soy Iria Miguens, miembro de la Junta Directiva Nacional de SEMES, vocal de residentes y médicos jóvenes. Os venimos a presentar Mujeres y ya desde un primer momento que sepáis que creo firmemente en este trabajo. Yo soy Carmen Camacho, soy médico de emergencias, soy miembro de la Junta Directiva de SEMES y también apuesto y creo en este proyecto de Mujeres. Mi nombre es María José Rodríguez, soy técnica en emergencias sanitarias, miembro de la Junta Directiva de SEMES Galicia y creo firmemente desde el primer momento en este proyecto de Mujeres. Esta fue la primera frase que escuché yo en mi primera guardia, mi primer día de trabajo. Y yo pensaba, la Virgen, qué mala cara tengo. Pero no, que lo que me querían decir era que no iba a ser capaz de bajar al paciente desde su domicilio hasta la ambulancia. Con esta frase de solo tres palabras y tan lapidaria consiguió un pleno, porque no solamente dudaba de mi capacidad, sino que asumió que todos mis compañeros varones eran mis porteadores. Afortunadamente, los tiempos han cambiado mucho, la sociedad ha avanzado y de manera, yo diría, incluso muy rápida. Hoy en día, en mi área sanitaria, somos exactamente el 50% de la plantilla. Y ya no hablemos de los centros sanitarios en los que mayoritariamente están conformados por mujeres. Es decir, la sociedad ha cambiado mucho, pero quizás no, ese cambio no sería tan rápido sin el empeño de algunas mujeres por ejercer profesiones que tradicionalmente eran masculinas. Como Mary, mi querida Mary, la primera piloto de helicópteros en Galicia y una de mis primeras compañeras de desgracias en las ambulancias. O Catu, la primera conductora de ambulancias en Galicia y que posteriormente fue una de las primeras mujeres en acceder al cuerpo de bomberos. O Esperanza, que no solamente fue la primera mujer oficial del cuerpo de bomberos en España, sino en toda Europa. Efectivamente, la sociedad ha cambiado mucho. Y con su apoyo a este proyecto, SEMES ha demostrado una vez más que no se queda atrás, que nunca se queda atrás, porque con su firme defensa de la especialidad, del trabajo en equipo, de la innovación y de la formación continuada, nos está diciendo que no hay diferencias entre nosotras y nosotros. Así que muchas gracias. ¿Y qué es Mujeres? Os voy a leer tal cual el texto de presentación en la Junta Directiva. Y fue escrito con la misma intención que os lo cuento hoy aquí, para que no se hagan ni prejuicios ni perjuicios. Arrancamos. Si esta propuesta comenzase diciendo que es un alegato feminista, prejuicios, perjuicios, ideologías y manipulaciones no nos permitirían ajustarnos a la realidad. Esto no lo es, ¿vale? No es un alegato feminista. Podría serlo. Es un alegato de justicia e igualdad. Por supuesto, basado en la evidencia y una aplastante realidad que mostrar. El papel y el empoderamiento de las mujeres en la medicina, enfermería, técnicos, en urgencias y emergencias. Particularmente queremos dedicar este movimiento a todas aquellas que ya no solo es que desarrolléis vuestra actividad en las urgencias y emergencias, sino a todas aquellas que lo venís haciendo a lo largo de los años. El EUSEM, nuestra sociedad europea, en su comité ético, define qué es lo que significa el maltrato doméstico y dentro de ello la violencia de género. Los profesionales de urgencias y emergencias estamos muy sensibilizados con este tipo de maltrato y somos realmente verdaderos detectores y somos la puerta de entrada en muchísimas ocasiones a canalizar cómo estas víctimas pueden salir de esta situación. A veces somos su única esperanza, su única oportunidad de entrar en este sistema. Por tanto, somos profesionales altamente sensibilizados con esta situación. Pero es verdad que esta es una de nuestras competencias descritas en el core curriculum de la, del EUSEM,
Pero es verdad que a veces no reconocemos realmente el trabajo de las mujeres que todos los días hacemos posible la urgencia y la emergencia. Si miramos un poco nuestra historia, no hace tanto, hace un poquito más de un siglo, cuando Emilia Concepción Arenal se tuvo que disfrazar de hombre para poder estudiar Derecho, o María Elena Masera Rivera fue la primera mujer que pudo matricularse en la Facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona. En 1882 se suspendió la admisión de mujeres en la enseñanza superior. Pero posteriormente, y una de las frases que estáis viendo también proyectadas en el lateral de esta sala, Emilia Pardo Bazán, como consejera de Instrucción Pública, aprobó la Real Orden que autorizaba a matricularse en enseñanzas superiores por igual a alumnos y a alumnas. En nuestro presente, en el aquí y ahora que figura ya siempre en nuestras vidas, en el año 2016, en el curso 2016-17, el 55% de las universitarias eran universitarias y el 45% eran varones. Esto de forma general. De media, las mujeres aprobaban el 82% de los créditos de los que se matriculaban y la nota media, de forma global, en su expediente, era mejor. Pero es verdad que las mujeres tenemos más desempleo, que solamente hay un 47% de las mujeres que sean docentes en todas las áreas de ciencias de la salud. De cada 100 catedráticos solamente son 20 mujeres y solo hay un 8% de las universidades públicas cuyos rectores son mujeres. Pero si miramos un poco a nuestro entorno, a lo que son las mujeres de la medicina, de la urgencia y de la emergencia, realmente nosotras hay muchos líderes que, como por ejemplo la ministra de Sanidad, vicepresidenta del Gobierno, gestoras hospitalarias, jefas de servicio de urgencias y emergencias, presidentas también de SEMES autonómicas, somos capaces de enarbolar propósitos, proyectos a los que teñimos siempre de pasión. Estamos rodeados todos, y en esta sala hay un montón, de mujeres profesionales y libres, que somos, que tenemos una sensibilidad muy alta, al igual que nuestros compañeros, para detectar, como decíamos inicialmente, todas aquellas patologías relacionadas con el género. También le ponemos mucho arte a conciliar, que no es siempre fácil, nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. Somos generosas a la hora de renunciar en muchas ocasiones muchos aspectos de nuestra vida personal para dedicársela a nuestros pacientes. Si en nuestra historia la vigilia y el cuidado, el sacrificio han sido inherentes a nosotras mismas, es verdad que ahora el ímpetu y la acción complementan el liderazgo de la mujer en nuestra especialidad. Y en la actualidad, el no reconocimiento oficial de nuestra especialidad MUE implica el no reconocimiento al trabajo de todas nosotras que atendemos pacientes en situación vulnerable, en situación de dolor, en situación de enfermedad, en las que, desde luego, la presencia de las mujeres, como decíamos inicialmente, es absolutamente mayoritaria. Y muchas de nosotras participamos activamente en el reconocimiento de nuestra especialidad. Entonces, desde SEMES queremos hacer manifiesto que la presencia de la mujer en la medicina de urgencias y emergencias es cada día más y más habitual. Su labor es encomiable. Debe ser reconocida de forma manifiesta desde nuestra sociedad, SEMES. Se realiza esta propuesta de trabajo y reconocimiento tras la aprobación en Junta Directiva en octubre de 2018. Hombres y mujeres de forma unánime, y puedo decir que con arrolladora respuesta, la verdad es que fue hasta sorprendente. Dispuestos a asumir cualquier reto que en relación con nuestra especialidad se presente, o sea, sin estar dispuestas a que ninguna condición por género nos limite. Es una propuesta pionera en España, una vez más nos anticipamos, ¿no? Desde SEMES, si algo nos caracteriza es esa impronta anticipatoria que, como cualidad a todos los profesionales de urgencias y emergencias, estamos haciendo nuevamente gala, ¿no?
Los servicios de urgencias y emergencias, esto es un punto con especial interés, son especialmente relevantes en la atención a la patología específica de la mujer, así como a la violencia, los casos de violencia de género. Muchas veces somos el primer punto de contacto, ¿no?, de víctimas de violencia machista con el sistema sanitario. Tenemos que estar preparados. El visualizar el trabajo de las profesionales en urgencias y emergencias no será suficiente si no existe un reconocimiento explícito que ha de darse en términos de igualdad. Si bien es cierto que en nuestro ámbito las diferencias son mucho menos, nos solidarizamos con todas aquellas que no gozan de la misma igualdad que nosotras. Por lo tanto, desde SEME reivindicar la igualdad entre los diferentes géneros. Todo esto que os acabamos de contar y el movimiento que hoy empieza lo podéis visitar en nuestra página web, en nuestro blog, dejar vuestras opiniones, preguntas, y ahí encontraréis todos los proyectos que desde hoy arranca con la finalidad del reconocimiento y visibilidad que las mujeres en urgencias y emergencias se merecen. Yo, para despedirme, quiero darle las gracias especiales a mis antecesoras, si no lo digo. Bueno, aunque realmente en esta mesa estamos tres mujeres, en la sala sé que hay muchísimas más y representamos un poco a todas las mujeres de nuestra sociedad científica y de nuestra especialidad. Bueno, yo agradecer también que sin ellos no hubiese sido posible el movimiento Mujeres, pues a los chicos, urgenciólogos y emergenciólogos, que nos echaron un cabo muy grande con todo esto que vamos a sacar adelante y sobre todo con la trayectoria que tenéis y con lo fácil que nos lo habéis puesto, ¿vale? Muchas gracias. Thank you.
Gracias.